Pues yo creo que a mi Vigo me gusta en ciertas cosas que están bien y otras que no me gustan porque están mal. Que se podía mejorar todo un poco. Porque la verdad, las que se hicieron bonitas, las deshacemos todo, porque no tenemos cuenta de las cosas buenas, y las que ya están malas no las hace. Pues es así lo que pasa en Vigo. Pero había que mejorar mucho, mucho, mucho. Que aquí en Vigo se están haciendo muchas cosas, pero hay muchas cosas por los barrios que no se hacen. Por ejemplo, en Sampaio, aquí arriba, hay un camino que viene a tener unos 200 metros que se ha cerrado completamente de zarzas. Y quisiera denunciarlo ahora por la televisión, que a ver si se toman la molestia de mirarlo y arreglar ese camino. Quitarle por lo menos todas las zarzas para que se pueda pasar por él. Simplemente eso. En calles que quieres pasar y no puedes pasar porque tanto llega la hierba en los sitios en caminos que no pueden pasar los peatones. Porque después decimos que se cogen el tráfico, coge uno. ¿Cómo lo coge si no tienen ni para andar los coches? Hay sitios, pero no lejos, aquí cerca, que es que no tienes un sitio para andar. El otro día habló en la televisión de los ciclistas que están matando, mueren muchos ciclistas. Los ciclistas tampoco no tienen conciencia de ir uno a la dos a la no, van cuatro o cinco los que le da la gana por la carretera. Y otros que hay sitios que no tienen ni por dónde ir. Y entonces, es eso. Así que a ver si hacemos algo con esto y toman en cuenta eso de Sampaio. Es a la altura de sobre el kilómetro. Sobre el número 88, así, 86, de la calle Cavalaria. A ver si hacemos algo. Bueno, de la política no hablamos, porque si voy a hablar de la política, del primero que hablo es del alcalde. ¿Qué dice, hombre? Si el alcalde es buena persona. Ay, no digo que sea mala persona, pero yo como lo conocí de muchísimos años, sé cómo es, y voy a coger el autobús. Es mejor no hablar de eso. Bueno, está la cosa muy mal, estamos sin trabajo y esto cada vez peor, porque el nuevo gobierno no hace nada, la gente está más parada, y yo que estoy con una pequeña paga, me veo al final de mes muy jodido para sobrevivir, tengo una familia y estamos, no hay trabajo por ningún sitio. Y dicen que el nuevo gobierno quiere cambiar, quiere dar puestos de trabajo y no se ve nada. Como unos y otros, la casa sin barrer. Ya sabes lo que te voy a contestar, ¿no? Trabajo, nada, no hay trabajo. El trabajo está todo muy mal. Y bueno, pues a ver si se ponen un poquito las pilas y empezamos a salir de este bache, que lo estamos pasando bastante mal, vamos. Los que lo estén, yo tengo una situación bastante buena. Pero desgraciadamente hay mucha gente con muchísimas necesidades y... En fin, necesitamos apretar un poquito todos. Mira, ahora mismo no sé qué decirte. ¿Qué te puedo decir? No hay nada que decir. Yo creo que la gente... Lo que ves, lo que vives. Gente cabreada. Gente mal, porque, claro, no puedes estar bien. Y es lo que hay, mi reina. Mientras no nos den otras cosas, nos están quitando todo. Pues quería manifestarme de que el señor Rajoy siempre está tirando como que si le dejaron mal las cosas. El señor Rajoy tiene que saber de que tiene más administrativos en el gobierno que los que tenía este Zapatero. Entonces, ¿de qué se lamenta ahora de que si el gobierno anterior le dejaron las cosas mal? Es una estrategia que él tiene montada para ver si puede convencer al pueblo. Hoy, elecciones nuevas, ya no ganaría. Nada más. Muy mal para la juventud, muy, muy mal. Hasta luego, Susi. Está fatal. Sí,
aparte de lo que se debería hacer, en vez de salir tanto la gente por el fútbol y todo este tipo de cosas, la gente debería salir más a pedir empleo, porque salen las cuatro personas mayores para que disfruten los jóvenes, y luego para el fútbol sale todo el mundo, la gente se queda sin servicio de autobús, porque yo vivo en Balaídos y me quedo sin servicio de autobús y sin nada, y yo creo que no... que deberíamos de menos fútbol y menos cosas y un poquito más de pedir para el empleo, que la juventud que, no, que viene en camino, la verdad es que tiene muy negro, muy negro. Que no estamos contra el fútbol, cuidadito, llevamos alegría, pero lo que no puedes es que el autobús, que tiene que venir un suponer y 20, que vengan menos 10, ¿me comprendes? Porque hay gente que va a trabajar, hay gente que los críos que tienen que comer, que tienes que recogerlos y, hija mía, es que te pones de mala leche. Claro, entonces, es la única empresa que hay. Pero entonces por eso hace lo que le da la gana. Lo que no se puede es dejar a la gente sin servicio de autobús. Por mucho fútbol, mucha manifestación, venga el rey, venga lo que sea, no podemos quedar sin servicio de autobús. A mí Vigo es una ciudad que me gusta muchísimo, porque es preciosa, es preciosa. Pero bueno, veo la gente, no la ciudad, solo lo que es, que ver lo que vive en Vigo, y cómo era Vigo y cómo es. Bueno, está muy bien, está muy bien, ahora está muy bonito, está muy bien. Bien, lo que hacía falta, claro, ahora la gente no hay de esto y viene muy poca, y a ver, los hoteles y eso, ponerse un poquito más modernos, que están un poquito más antiguos. Ah, chiqui, chica, niño. Dile que tú también sales en la tele. Que sí, mi amor. Qué linda. Bueno, pues. Vale. Pues Vigo, bueno, pues se han hecho bastantes cositas. Quedan todavía muchas cosas que hacer. No sé cómo estará de endeudado. No sé si luego todas estas cosas que se hacen no nos tocará pagarlas, pero supongo que sí. Pero en fin, pero no sé más. ¿Quiere enviarle un saludo a alguien? Pues no. A mi mujer Estela y a mi niña, Yesenia. A mi marido, a mis hijos y a mis nietos. Y yo al papá de la nena. Vale. A todo Vigo y a los celtistas. Sí, eso sí, por el Celta. Sí, efectivamente. Les doy una enhorabuena muy fuerte a todos los del Celta. Aunque yo soy del Valladolid y nos quedaron fuera, ¿eh? A ver si tenemos suerte ahora y en la promoción nos vemos en las caras este año.